Sí. José Luis. Hombre. Hombre. ¿Qué hay? ¿Cómo está el presidente? Para mí siempre será el presidente. ¿Cómo estamos, Agustín? No, García. Ah, José María. ¿Qué tal estás? Mira, muy bien tú, tranquilo, viendo lo que está pasando. Pero... ¿Cuántos se acordarán ahora de José Luis Núñez? Tú piensas que desde el primer día yo no fui ni al palco. ¿Cuántos estarán recordando al eterno presidente? Sí, sí. Pero bueno, mira, también un club es complicado llevar, ¿sabes? La que le ha caído al bueno de Juanito. Sí, sí, porque, bueno, un desastre, ¿no? No hay nadie que hable bien aparte. Fíjate, ¿sabes? Que yo quiero ser benévolo, quiero obrar y trabajar con generosidad, pero hay cosas que no se sostienen por su propio peso, ¿eh, José Luis? Sí, sí, sí. Además, hablas con el médico mal, hablas con el abogado del Barcelona mal, hablas con... Claro, bueno, pero es que la gente de dentro dicen pestes, bueno, ya no es gente de fuera, ¿sabes? Señor Núñez, si usted viese lo que está pasando... ¿Qué, a ti la gente qué te dice? La gente de dentro que me llama, pero me llama cuando los encuentro, porque yo no quiero hablar con ellos, ¿no? O sea, tú te has retirado del mundanal ruido. Sí, sí, sí. Ni una declaración, porque claro, yo no puedo bajar al ruedo y no... Porque esto es lo que quisiera la prensa, yo, ¿me entiendes? Claro, lógicamente, es el alimento para la secta, el alimento para la guerra, el alimento la carroña mediática. Sí, como yo no he dicho nada, ni quiero hacer declaraciones, ni nada, ¿me entiendes? Sí. Pues mira. ¿Y qué te parece lo de Van Gaal? No entiendo nada. Es que yo tampoco. No lo entiendo. No lo Pero es que no lo entiendo, yo tampoco. Es que no me cabe en la cabeza, José Luis. Él me ha llamado. Sí. Me dijo si... Me pidió permiso, digo, hombre, yo estoy por encima del bien y el mal, tú. Sí. Naturalmente. Ahora, me extraña porque él dijo que habló con su abogado. Digo, hombre, no, Gaspar te tiene que llamar a ti directamente, ¿no? No, pero es que además ves los medios, ves las encuestas, ves... Sí. Yo creo que es que se le va a echar encima. O es que lo quieren quemar, otra cosa. Hoy mismo la portada del Sport y del Mundo Deportivo es la misma, en la cual también es incongruente que dos periódicos den la misma portada, pero en letras grandes. Bueno, la semana pasada la misma portada también. Sí. Que esto es fatal para un periódico, ¿no? Porque si no demuestra que hacen las portadas de acuerdo con... Pues es que es en lo que ha caído el periodismo deportivo que yo tantas veces he denunciado. Sí. Y por otra parte, pienso que quizá quieren distraer el ambiente y lo quieren volver a quemar, ¿no? Para que no digan que Núñez, digo yo, ¿no? Porque no me cuadra, ¿no? No, es que a mí no me cuadra absolutamente para nada. Si es que va a ser eso un auténtico caos. Porque claro, todos estos medios fue una campaña dirigida. ¿Cómo ahora van a decir al revés? Por ejemplo, es que yo me acuerdo que cuando me vino a ver Gaspar, yo convoqué elecciones, él salió a la prensa y las primeras declaraciones dijo que muy bien el aficionado, que Van Gaal se tenía que ir del Barcelona porque era un... No, si es que es Gaspar el que echa a Van Gaal. Sí. ¿Y tú crees que lo tienen hecho entonces? Él me dijo que le habían llamado, pero lo habían hecho a través del abogado de Luis. Sí. Yo le dije, bueno, tú no puedes hablar a través de tu abogado. Y él me pidió a mí, que digo, hombre, tú haz lo que quieras. Tú piensas que conmigo no a pesar de que yo no iré al palco ni aunque estés tú de entrenador. Yo, no, evidentemente. Mí, lo tengo muy claro yo, ¿no? Para mí hay una barrera. A ver, hacemos una apuesta. A ver si tú vas antes al palco de Barcelona o yo al palco de Florentino. No, pues la vas a perder, ¿eh? Sí, pero en fin, así es este país. Oye, José Luis, a ver si un día nos vemos. A ver si nos vemos y tenemos tiempo. Y si no, nos llamamos, ¿me entiendes? Sí, señor. Podemos hablar perfectamente, tranquilamente, ¿eh? Sin problemas. ¿Vale? Gracias, José Luis. Bueno. Adiós, presidente. Adiós, José María. Un abrazo.